Fausto. Gracias, hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, una buena tarde para todos. Estamos ya a pocos segundos de que se cierre este día de elecciones y acá en el Colegio Benalcázar, uno de los recintos también más concurridos, ya se siente este ambiente donde ya prácticamente finaliza esta jornada electoral. Algunos detalles respecto de este día de elecciones que han sido contados por algunos de los observadores y también miembros delegados del Consejo Nacional Electoral es un poco la falta de información por parte de los votantes a la hora de llegar a las mesas, por un lado, y también en algunos casos pues no sabían cómo es la forma de consignar el voto. Uno de los observadores nos comentaba precisamente que a él, siendo extranjero, le preguntaban cómo tenían que votar, y ese tipo de información que evidenciaba de alguna forma la falta de información por parte de los electores. No ha quedado tampoco claro en muchos casos el tema del voto nulo, una pregunta que ha sido recurrente por parte de los asistentes acá a este recinto electoral. Y un dato también de alguna forma preocupante es que hace pocos minutos, aproximadamente unos 3 minutos, en algunas de las mesas se registran todavía algunos votantes que faltan de llegar. En este momento ya prácticamente en los próximos segundos estarían ya impedidos de ingresar a este recinto. En una de las mesas faltaban 100 personas por votar, en otra de las mesas faltaban 120 personas, lo cual evidencia de alguna forma esta de alguna forma desorganización que hubo por parte de la gente, a la que se le pidió durante el resto del día que llegue con tiempo al recinto donde le tocaba sufragar. Vamos a escuchar un poco parte de esta evaluación breve que hizo el jefe de observación de la OEA. Nos referimos a Kevin Casas. Veamos. Mire, lo que hemos visto hasta este momento ha sido una jornada electoral notablemente tranquila en todo el país. La verdad que nuestros observadores no tienen ningún incidente de importancia que reportar, y eso es de reconocer y celebrar. Lo que sí estamos viendo es una gran afluencia de la ciudadanía a los centros de votación, lo cual es bueno, pero está generando filas muy largas, y que tenga paciencia también para esperar los resultados, porque sospecho que por la propia complejidad de la elección el conteo va a tomar un buen rato, y hay que esperar con paciencia los resultados emitidos por la única institución autorizada para emitirlos, que es el Consejo Nacional Electoral. Bien, como ha dicho el jefe de la misión de observadores, resta esperar. En este momento ya resta menos de un minuto para que se cierre ya este proceso. Escuchamos de este instante ya la sirena acá en el Colegio Benalcázar, al norte de Quito, donde ya oficialmente se cierra el proceso electoral. Quedarán muchos, sin duda, sin votar por esta ocasión. Y ahora sí, a esperar ya la información oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Es la información que se genera desde acá, desde uno de los recintos, uno de los más grandes recintos acá en la capital. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya sonó la alarma, es decir, a las 5 en punto, pues ya se cerraron todas las juntas receptoras del voto. Nosotros estamos en el Colegio San Gabriel. Como ustedes pueden ver, las puertas de estas 33 juntas receptoras del voto que se instalaron aquí en el San Gabriel ya se han cerrado para empezar esta fase de escrutinio. Aquí se esperaba que lleguen 11.000 votantes, 11.000 ciudadanos. Hemos preguntado a algunas juntas receptoras del voto y nos han mencionado que no todos han llegado a ejercer su derecho al voto este 24 de marzo. Pero además, una de las principales quejas en este recinto electoral fue sin duda alguna la afluencia de gente que tuvo este recinto, pero también el hecho de que hubo muchos retrasos al momento de realizar el sufragio. Incluso muchas personas se demoraron hasta 1 hora con 30 minutos para votar. Ustedes pudieron ver ya las juntas receptoras del voto empiezan ya con el conteo de los votos. Empiezan a sacar de cierta manera las papeletas que estaban en este único biombo para organizarlas y luego empezar a contar los votos, este proceso de escrutinio que luego pasará a las juntas intermedias de votación. Recordemos que el día de hoy ya el país escogió a 5.675 autoridades y pues bueno, los resultados los sabremos más adelante. Liz Milton tienen más en Opción 2019.
Milton y Liz, muy buenas tardes. Sí, se repite la constante que ya hemos visto a lo largo de Opción 2019 en otros puntos del país. Aquí también ya se cerró el proceso electoral, ya están recogiendo las actas, ya están recogiendo las papeletas. Algunas de las personas que forman parte de estos recintos, aquí podemos ver, por ejemplo, en la mesa 0118 del recinto de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, aquí en la parroquia Tarqui. Ellos, de hecho, tengo que decirlo, no había muchas personas, no había personas en la fila, por lo que ellos ya estaban organizados, pendientes de que sean las 5 de la tarde para proceder a hacer la primera respectiva clasificación, luego el respectivo conteo. Recordemos también, y tengo que decirlo, este es un recinto electoral que hace el acopio de las papeletas y también la transmisión de las mismas. Hay aquí un departamento adecuado para ello. Si me ayuda el camarógrafo, solamente hay una mesa en la parte izquierda donde hay personas en la fila. El resto aquí dentro de todo el perímetro está ya cerrado, ya están haciendo, primero, como les explicaba, la clasificación de las papeletas. Todo esto también, hay que decirlo, existe la presencia de observadores internacionales. Después de hacer la clasificación para ver exactamente cuántas son las personas que votaron, pues aquí aún no hay cifras de las personas que asistieron a ejercer su derecho al voto. Lo que se va a hacer es clasificar las papeletas y luego de ello proceder al conteo, llenar las actas e ir hacia el departamento de acopio y de transmisión de actas. Ustedes lo decían, esta es una de las parroquias más importantes de Guayaquil, de hecho es la que tiene mayor número de electores. Nosotros más temprano estuvimos recorriendo también algunos de los recintos electorales y vimos que la constante fue la misma. Hubo retraso en el momento de iniciar el proceso electoral, pese a que las puertas se abrieron a las 7 de la mañana, todo comenzó y se comenzaron a recibir los votos alrededor de las 7:40 de la mañana. Nosotros también estuvimos en la votación del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Bueno, al momento, reitero, lo que ha pasado aquí, ya se cerraron las urnas y ya se está haciendo la debida clasificación al momento para conocer cuántas personas han votado en este recinto electoral, el más grande de Guayaquil. Ustedes tienen mucha más información, Milton y Liz. Milton, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el recinto de la Universidad Politécnica Salesiana. Ustedes pueden observar, hace instantes ya tocó la sirena acá. Los militares también están observando de que no exista ninguna persona y en este instante lo que les podemos mostrar es de que se están realizando ya el conteo de cada una de las papeletas que se han venido a sufragar acá por parte de las personas acá en la ciudad de Cuenca. Este es el proceso ya de conteo. De acuerdo a la información que se tiene, amigos, este proceso duraría aproximadamente entre 3 y 4 horas desde lo que se nos ha informado acá. En este instante está cerrado ya después de que se tocó esta sirena y pues lo que les podemos contar es de que prácticamente acá existe normalidad al interior de este recinto ferial, de este recinto electoral más bien, perdón. Lo que les queríamos también mencionar es de que había algunas personas que llegaron tarde y no pudieron realizar el sufragio justamente como estaba previsto. Llegaron demasiado tarde y por supuesto ya se cerraron las instalaciones de este recinto y por supuesto ya no pudieron ingresar para poder ejercer su derecho al voto. Esto es lo que está ocurriendo acá, se están realizando pues con total normalidad. Vamos a ver si conversamos con alguna de las personas. Buenas tardes, de pronto la presidenta de la Junta para conversar. ¿Cuáles las novedades? ¿Cómo ha estado el flujo de las personas acá, por favor? Buenas tardes, el flujo ha sido en la mañana constante y en la tarde ya bajó bastante. Hubieron 60 personas que no se acercaron a 60 de cuántas aproximadamente? 350. 350 y de ahí personas. Todo normal, sí. Ya, y ahora más o menos, ¿cuánto les tomará este proceso del conteo de votos? Aproximadamente unas 3 horas, supongo. ¿Ya? Sí. ¿Y está conformada totalmente acá la Junta? Sí, todo normal, todo tranquilo, hasta aquí se ha manejado todo en tranquilidad. ¿Ustedes están totalmente preparadas para este proceso? Sí, asistimos todos a la capacitación que nos brindó el CNE y conforme a eso vamos a realizar el siguiente trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la información, amigos, amigas del país. Estamos observando prácticamente aquí ya no hay personas en este pasillo que hace algunos instantes estaban recorriendo justamente para ejercer su derecho al voto. Los militares también están revisando en cada uno de los lugares para de alguna manera observar de que no exista ninguna persona ya, a más de los que están conformando la Junta Electoral para el conteo respectivo.
mundo. Es lo que les podemos contar justamente desde este punto de la ciudad de Cuenca. Volvemos a los estudios. Milton, Liz, adelante ustedes. Este es un reporte desde la ciudad de Cuenca para Opción 2019.